gran poder. Eres el guerrero guardián, Roja Senki, Senki. Tú eres nuestro campeón y triunfarás siempre contra el mal. Fire the hole, fire the hole, fire the hole. Hoy presentamos el secreto de Senki, el guerrero guardián. Vamos, uno. Senki está muy bien gracias a ti. La leyenda de Osuno. Esta historia comienza hace 1300 años. Cuando Osuno nació, todos creían que era enviado del cielo y que venía para ayudar a las personas que caían en desgracia. Muy pronto, dominó los hechizos de la Fuerza Guardián y fue el único maestro sobre la Tierra capaz de vencer la maldad con sus conjuros mágicos. Ni siquiera el entonces emperador podía competir con Osuno, quien acababa con los bárbaros uno tras de otro. Esa historia ya la sabemos. ¡Sí! ¡Ay, queremos que otra! ¡Qué feo, tío! ¿Qué? ¡Estás estafando a los niños con tus historias otra vez! Eso no es cierto. Les estaba narrando esta historia para cultivar su sensibilidad. ¡Oigan! ¡Yo la conozco! ¡Ella es la amiga de Senki! ¡Ay, qué bien! Dinos cómo haces para que Senki sea un adulto. ¡Sí, por favor! ¡Sí, dinos, sí! ¡Ay, no puedo hacerlo! ¡Eso es un secreto mágico, niños! ¡Vamos, Cherry! ¡Puedes decirlo! Yo quiero escucharlo también. Bueno, no lo sé. Oye, Cherry, llegaste a la mitad de mi historia. Guarde silencio, maestro Yukai. Han pasado ya 3 meses desde la última vez que invoqué a Senki y ahora parece que todo está tranquilo. Y espero que así siga. Senki estaba encerrado en el pilar de piedra que está en la entrada del templo. Sí, en ese día, 2 ermitaños de la montaña estaban husmeando en nuestra sala de conjuros. Ellos habían ido a robar la semilla del mal que habíamos ocultado cuidadosamente en el interior. Lo logramos. Ahora obtendremos el poder de la oscuridad. Oh, no. Alguien entró y ha robado la semilla del mal que teníamos escondida. ¿La semilla del mal? Los ermitaños fueron atacados por la semilla. Y luego la semilla nos atacó a nosotros. Nunca antes en toda mi vida había visto una bestia tan monstruosa y estaba muerta de miedo. Yo maldije el sello desde hace mucho tiempo. ¡Ahora me vengaré! ¡Auxilio! Pero entonces fue cuando apareció el brazalete guardián en mi muñeca. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero dije el hechizo del guerrero guardián como mi abuela Saki me dijo. El brazalete guardián apareció en la muñeca de Cherry. ¡Cherry! ¡Hija, levántate! ¿Qué es esto? ¡Ahora! Cherry, pon el brazalete frente a tu rostro y dibuja una estrella de 5 picos. Después di yo libero el hechizo del guerrero guardián Senki. ¿Qué? ¡Lo haré! ¡Yo libero el hechizo del guerrero guardián! ¡Senki, aparece! De acuerdo con la leyenda, se dice que cuando llegue a suceder una catástrofe, el brazalete guardián brillará y el feroz guerrero aparecerá. Entonces, Senki surgió con la imagen de un feroz guerrero. Yo quedé asombrada al verlo. No podía creerlo. ¡Ah!
¡Ay, qué bien! ¡Ahora soy libre! Abuela Saki, ¿segura que él es nuestro guerrero guardián? Bueno, se supone que Senki es el más poderoso guerrero guardián. ¡Es un niño! No sé qué voy a hacer. Dije bien el conjuro. Entonces, ¿qué pasa? No lo entiendo. Escucha, descendiente mía. ¿Quién es? El poder de Bayula está en ti. Debes aprender a usarlo. ¡Amos uno! ¡Yo libero el hechizo de la espada secreta y lo hago ahora! ¡Senki! ¡Ahora eres libre! ¡Te libero del arca de Bayula, sal! ¡Ahora! ¡Soy Senki, el guerrero guardián! Abuela Saki, ese sí es el guerrero guardián. ¿Quieres ver el cuerno de Deva, no es cierto? ¡Pues aquí lo tienes! El hecho es que Senki es completamente diferente a la leyenda. No es un guardián después de todo. Es violento y muy cruel. Y a veces creo que es un fantasma con pésimo carácter. Oh, no. El guerrero guardián no tiene corazón. Es demasiado cruel. Después de 1000 años ha sido delicioso este primer combate. Pero ahora no quiero volver a descansar. Veamos. El sello se rompió y Osuno ya no está aquí. En otras palabras, si me deshago de la niña del brazalete guardián, seré libre para siempre. ¿De qué estás hablando? No lo entiendo. Ha llegado tu hora. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, qué! El brazalete guardián tiene el poder para controlar la fuerza de Senki. ¡Oh, no! ¡Me hicieron pequeño otra vez! Escucha, descendiente mío. El mundo está lleno de calamidades. Tienes que utilizar a Senki para combatir la maldad. ¡Amos uno! ¡No puedes hablar en serio! ¡Soy el guerrero guardián más poderoso sobre la Tierra! ¡No quiero estar al servicio de esta niña! ¡Oye! ¿Qué tratas de decir? ¡Acabaré contigo! ¡Mira cómo controla la fuerza de Senki! ¡Es grandiosa, Cherry! Senki es muy lindo, ¿no lo crees, Sako? ¡Es verdad! ¡Se equivocan! ¡Ya verás! ¡Vuelve aquí, Senki! ¡Espera! ¡Miré accidentalmente nada más! ¡Deberías estar avergonzado por espiar a una mujer vistiéndose! ¿A quién le interesa ver lo fea y lo flaca que estás? ¡A mí no, por supuesto, Cherry! ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves? ¡No voy a perdonarte! ¡Ay! ¡No te atraparás! ¡Ah, oh, no! ¡Nunca te perdonaré! ¡Oh! ¡No, la olla! ¡En esta no! ¡Aquí tampoco! ¡Oigan, déjenme en paz! ¡Suéltenme! ¡Déjenme en paz! ¿De qué estás hablando? ¡Detente, Senki!
Vamos, Enki, no puede romper estas cosas. ¡Dije que me dejara de paz! ¿Qué prepararé para cenar? Por fuera sabe muy feo, pero lo que está dentro es delicioso. ¡Ten que era la comida de 3 días! ¡Ese niño malcriado es un glotón de lo peor que existe! ¡Vamos, Enki! ¡No puedes comer estos platillos! ¡Están a la venta! ¡Miren! ¡Allá está! ¡Enki! ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¡La comida me llama! ¡Tú no te metas! ¡Deje de comer! ¡No quiero! Esa niña está adquiriendo nuevas facultades. Creo que nuestra situación está empeorando. Él es un bebé. Solo hace tonterías. ¡Señora Karma! Angie, tú eres la más poderosa de los 3 hechiceros. Tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos de ti. ¿Por qué Angie es la única que recibe piedad y amor de la señora Karma? No. Él continúa siguiéndome. Calma. Recuerda que posees un poder secreto, como la señora Karma lo dijo. ¡Angie, mírame! ¿Quién eres? Soy Soma Miki de Kagekoya. No puedes decir que me has olvidado. Angie. No entiendo. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Están molestando al amo Senki! Ay, ¡ya basta! ¡Deténganse! ¡Oye, Jerry! ¡Tienes que liberarme! ¡Te lo ordeno! ¿Crees que puedes darme órdenes solo porque eres mi guardián? ¡Yo no soy el guardián de nadie! ¡No insistas en lo mismo! ¡Espera, Jerry! ¡No le hables así! ¡Ustedes tienen que apoyarme! ¡Sí, sí! Fui a un lugar de veraneo con mi vieja amiga Nami. Una terrible bestia apareció en ese lugar. Y mientras estábamos peleando, secuestraron a Nami. En ese momento le pedí a Senki que salvara a mi amiga, pero... ¿Qué ocurre? Es la mujer vampiro. Creí que la habían destruido hace tiempo. Mi bestia malévola no puede morir. No importa lo duro que peleen, será inútil. No pueden derrotar a Karma. ¡No debes subestimarme! ¡No, Senki! ¡Todo esto es inútil! ¡No puedes pelear ahora! ¡Primero tienes que salvar a mi amiga Nami! ¡Déjame en paz! ¡No puedo huir como un cobarde! ¡Recuerda que soy el guerrero más poderoso! ¡Senki! 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 Nami fue capturada porque Senki no quiso hacerme caso. ¡Cállate! ¡Siempre me culpas de todo lo que pasa! ¡No! ¡No, Nami! Lo siento, Nami. Si te hubiéramos rescatado, esto no pasaría. Lo siento mucho. Oye, ya deja de llorar como una tonta. Tienes que encontrar la forma de derrotar a Glenn cuanto antes. ¿Qué no entiendes? Ya cállate. Tú siempre estás pensando en pelear. Eres responsable de lo que ha pasado. No es cierto. Lo dices porque eres incapaz de hacer las cosas por ti misma. No voy a seguir tu tonto juego. ¡No lo vuelvas a hacer! Tengo una idea para que ya no te quejes. Dime cuál es. Desde hoy puedes hacer lo que se te dé la gana. No quiero saber más de ti, Senki. De acuerdo, estaré mucho mejor yo solo. ¡Adiós! Tienes que conocerte mejor. ¿Hay algo más que quieras decir? Dice
dices que tú sola puedes pelear, pero los dos sabemos que no es verdad. ¡Ja! ¡Cherry me necesita! ¿Qué estás diciendo? Oye, ¡no podrías hacer nada sin mí! ¡Es la verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldición! No podré probar mis habilidades ante Karma derrotando a un guerrero guardián enano. No me sirves cuando eres pequeño. ¡Arca de Bayula! ¡Rompe el sello que me aprisiona! ¡Hazlo ahora! Parece que solo ella puede usar el brazalete. ¡Ah! Es mejor que te rindas. ¡Senki! ¡Ah! Siempre me estás metiendo en problemas. Sin ti no podré usar el brazalete, Cherry. Senki, ¡has arruinado mi hermoso rostro! ¡Deprisa! ¡Tienes que liberarme! Está bien. ¿Listo, Senki? ¡Yo libero el hechizo de la espada secreta y lo hago ahora! ¡Senki! Eso fortaleció la relación de los dos como compañeros. Sí, deberías estar contenta, Cherry. ¿Qué dice? ¿Por qué tenemos que ser compañeros? ¡Eso es lo mismo que yo iba a decir! ¡Soy Senki, el guerrero guardián! Después de todo apareciste. Esta vez te destruiré. ¿Sabes? No creo que seas capaz de ganar. No importa con cuántos deba pelear. Es lo mismo para mí. Ha desobedecido las órdenes. Me quedaré a verlos combatir. ¡Qué tontos! Oh, gran señor de la oscuridad, en el inmenso abismo, protégeme con tu manto de cualquier luz que me enfrente. ¡Tengo el poder! Mientras la estrella de cinco picos se encuentre invertida, yo estaré bien protegido y ustedes no podrán siquiera tocarme. ¡Ahora es mi turno! ¡Danza del viento cortante! ¡Ah! ¡Senki, tienes que hacer algo! ¡Atácalo! ¡Son tuyos! ¡No vas a vencernos! ¡Ja, ja, ja! No pueden hacerme nada. Ustedes no pueden combatir mi Es el Amo Tsuno. Abre los ojos de tu mente y lee el conjuro que aparezca en tu pensamiento. El conjuro en mi mente. Cuando las mentes del guía y el guerrero guardián se unen, puedes darle más poder a las armas. Unamos nuestros pensamientos. Así, podremos decir un nuevo conjuro. ¡Senki, ahora! ¡Hechizo del fuego! ¡Ahora! ¡Cuerno de Deva! ¡Fuego, enciende mi cuerno de Deva! ¡Enciende mi poder! ¡Invoco al fuego! ¡Ahora yo tengo el poder! ¡No! Senki, debes aprender de los maestros. Eres muy mal educado. Yo no necesito aprender nada. ¡Ay, pobre guardián! ¡No solamente soy un guardián! ¿Mm?
mujer. Las futuras batallas pueden ser aún más feroces. Por favor, protege a Cherry con tu poder, Amo Osuno. ¡Abuela, ya llegué! ¡Espera, Cherry! ¡Estoy...! ¡Ay!絶対に許さない。次回、新封印計画。